Oiga, vamos a hablar de cosas que solo suceden en el cine, en las películas. ¿Ustedes recuerdan esa película de Búsqueda Implacable? Con ese man, Liam Neeson, el actor. Oiga, le secuestran la hija. Le secuestran la hija y ese man busca a uno por uno de los bandidos y les pega una matada, pero ¡brava! Mire, y ese señor Liam Neeson, en la película de la Guerra de las Galaxias era el entrenador de Jedis. Ese man en la película de los dioses hacía de Zeus. En la película de Batman fue el que entrenó a Batman. Digo yo, ¿a quién carajos se le ocurre secuestrarle la hija a un man de esos tan preparado y tan peligroso? Y entrenan esos militares con fusil, arma corta, arma larga, polígamo, polígono, granadas, escopeta, escuchufleta, con mira, sin mira. Oiga, y en las películas no le pegan ni al mundo hinchado. Yo no entiendo. Ahora, hay gente en esas películas que les dan bala. Les dan bala y 10 balazos y ¡ay! ¡Ay! Y se paran y siguen caminando con 10 balazos encima. Yo me doy en el dedo chiquito, me da un preinfarto. Otra cosa que yo quiero que ustedes analicen. Ustedes han pillado, por ejemplo, que en las películas no se bañan, no usan el baño para nada. Hay gente que, ay, me cogió la noche, se ponen los calzones sin calzoncillos y se van para el trabajo. Y hay unas parejas, ay, que en las películas se levantan, se despiertan y cogen a la novia, al novio y se dan un beso con chupalina y revolcón de muelas. Uy, no, sin cepillarse los dientes, por Dios. Yo no puedo hacer eso, a mí todos los días la boca me amanece oliendo a cueva de mandril. Uy, no. Ahora piensen en eso, thinking about. ¿Por qué al hombre increíble, cuando crece, cuando se transforma, los calzones se le revientan de las rodillas para abajo nomás? Si cuando uno crece se le revienta primero la pretina. ¡Pah! ¿Sí o no? ¿Por qué si a la Cenicienta la zapatilla le quedaba y le calzaba perfectamente, por qué se le cayó? ¿Por qué se le salió, digo yo? Échenle cabeza a la vaina. Ahora, ¿por qué en las películas policíacas todos los investigadores tienen que meterse a un club de stripteaseras donde hay viejas en biringa? ¿Será que al verlas se inspiran? ¿Les dan alguna pista, alguna cosa? Digo yo, no, digo yo. Ahora, ustedes analicen. Uno en el cine aprende. Yo que días estaba mirando una película y me dijo mi señora, ay, mi amor, ¿qué película está viendo? Le dije yo, Serpientes en el avión. Dijo, ¿y de qué se trata? No, pues de un perro que quería ser futbolista. No hagan esas preguntas, por Dios. Mire, uno con las películas aprende. Digo yo, por ejemplo, las películas de miedo, de terror, ¿se las han pillado? Las películas de miedo, siempre el espanto por allá abajo moviendo algo en la cocina y la víctima sale con una linterna a la que le falla el bombillo o las baterías. ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien ahí? Digo yo, ¿qué hace la víctima si le contestan? ¡Sí! ¡Soy el diablo! ¡Estoy en la cocina! ¿Quiere que le lleve un sándwich? ¡No hagan eso! Mire, anoche estaba yo viendo una película de terror, pero asustado. Y yo asustado. Menos mal que mi abuela y mi abuelo me tranquilizaban. Me decían, Junífero, eso no es cierto. Eso es mentira, los fantasmas no existen, los fantasmas... Entonces ya uno se tranquiliza. El susto bravo que me dio fue cuando me acordé que mi abuela y mi abuelo murieron hace 40 años. ¡Ah! ¡Buenas noches! ¡Uh!